Bien, son las 7 de la mañana con 42 minutos, 7 con 42. Vamos a continuar con nuestro programa para el día de hoy, lunes 28 de agosto del año 2023, aniversario de Tacna, ¿no? Bueno, se afirma que Dina está ya en la ciudad heroica. Bueno, y al respecto de su gobierno, como ustedes saben, en los últimos días se ha hablado mucho del plan Bukele. ¿Hasta qué punto es bueno o es inoportuno de hablar o de implementar el plan Bukele? Se lo preguntaron a Dina Boluarte y ella dudó, dijo, sí, vamos a ver, pero son realidades distintas. Bueno, lo cierto es que el gobierno de Bukele en El Salvador tiene una alta aprobación, más del 90%. Digamos, factores y hechos que han contribuido a que Bukele tenga una alta aprobación. Pero bueno, se puede aprobar, se puede implementar el plan Bukele. Ayer varios especialistas en un programa dominical hablaban sobre el tema y, bueno, afirmaban pues que la lucha contra la delincuencia tiene varios inconvenientes, por lo menos en nuestro país. Estamos con Arturo Muñoz para hablar de este tema y de los autoritarismos en Sudamérica, a respecto de los procesos electorales que vive esta parte del mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido a Controversia. Muy buenos días, Marco Antonio, y estamos en una semana interesante, una semana en la cual tenemos a Dina Boluarte en Tacna con diversos problemas. Estamos con, evidentemente, un conjunto de dificultades a nivel de regiones. Ya estamos entrando al noveno mes de gestión regionales y en medio de eso aparece la encuesta que realiza Nayib Armando Bukele Ortez, ¿no? Que es una encuesta no sobre su país, sino que es una encuesta sobre el Perú, en la cual pregunta si ellos estarían de acuerdo, si los peruanos estarían de acuerdo en una política como que se ha seguido en El Salvador. Y el 94% de los peruanos que se manifiestan en esa encuesta han tenido una respuesta positiva. Es decir, que la gente en el Perú estaría aceptando a un Bukele y en su defecto estaría buscando que quien asuma la presidencia sea una persona con ese perfil y esas características. Me parece que esto es un llamado de atención muy fuerte a la democracia en el Perú. Podemos decir que Nayib Bukele no es demócrata. Podemos decir que Nayib Bukele ha violado las principales normas de protección a la población, a la gente, al individuo. Durante mucho tiempo, El Salvador prácticamente era un país al cual nadie podía visitar. Y como lo señalan muchos, ahora sí hay una enorme cantidad de gente que está dispuesta a ir a El Salvador por la seguridad que se tiene. Es más, algunos han planteado de que estando en el gobierno, la principal tarea del gobernante es proteger la vida de las personas. Y la protección de la vida de las personas implica que no haya delincuencia. Que en este caso, por ejemplo, estemos ante una, digamos, labor de parte del gobierno para garantizar que la reducción de las muertes en las calles se reduzca de una manera bastante significativa. En el caso de El Salvador se ha llegado a 431 días seguidos en que no ha habido un solo asesinato en El Salvador. Y esto nos indica de que ha sido bastante exitoso, al margen de lo que podamos decir sobre Bukele, exitoso el plan. Y en ese sentido, tampoco podemos decir que ha habido una manipulación de cifras, porque como lo dice el mismo Nayib Bukele, los muertos no se pueden ocultar, ¿no? Los muertos estaban en la calle,
tirados. Hubo un día en que tenían 62 muertos solamente en El Salvador, en un solo día. Y esto implicaba que evidentemente haya una tensión muy fuerte en la sociedad. Por lo tanto, esa cifra de 431 días sin asesinatos permite que la gente de El Salvador en un 90% acepte la política de Bukele. 90% es la aceptación mayor que tiene un presidente en Latinoamérica. Claro. Le sigue el de Costa Rica. Nunca se había visto algo similar, Arturo. Sí, te decía Arturo, nunca se había visto algo similar y recordemos que El Salvador era uno de los países más violentos del planeta. Se afirma que este plan contiene siete etapas y que estamos en la tercera, ¿no? Bueno, ¿por qué crees fundamentalmente que no es aplicable el plan Bukele en nuestro país? Mira, el plan Bukele, llamado el plan de control territorial, implicó la salida de 6.000 policías y 2.500 miembros del ejército a combatir a las maras salvatruchas, que eran las pandillas, y al barrio 18, que eran los dos grupos que predominaban entre los mafiosos en El Salvador. ¿Qué ha significado ello? Ha significado de que la policía y el ejército, que eran las organizaciones, una de las organizaciones casi más corruptas de El Salvador, cambien su actitud frente a la delincuencia. Vivían de los delincuentes, vivían de las maras salvatruchas. No es que no quisieran enfrentarse, sino que las maras salvatruchas pagaban a los policías y pagaban a las Fuerzas Armadas para poder actuar impunemente. Hecho que también sucede en nuestro país. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo es que Bukele logró que en la primera fase, que fue la de inteligencia, que fue la de examinar con todo detenimiento las cárceles, etcétera, pasara a una segunda fase en la cual saca a los 6.000 policías y a los 2.500 policías, que era la fase de intervención? Luego entra la tercera fase, que es la construcción de una cárcel de máxima seguridad y la construcción del CECOP, que es el centro de capacitación docente, el centro de investigación docente, ¿no? El CICOP. Entonces, ahí es donde se está prácticamente formando, junto con ese Instituto de la Policía de Seguridad Ciudadana, donde se están formando los futuros policías. Y esto, en esta tercera fase, pasa a una cuarta, donde ya prácticamente se desconoce al Poder Judicial, se desconoce al conjunto de las organizaciones que estaban vigentes allá, de tal manera que quien asume el control directo es este grupo de emergencia que se ha generado entre la coordinación de la policía y las Fuerzas Armadas. Entonces, en esta cuarta etapa que está en desarrollo, la gente ha comenzado a decir que tendría que salirse el Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta, por lo tanto, sigue vigente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se necesita para hacer lo que Bukele ha hecho allá? El asunto es que fue un acuerdo entre los empresarios, entre las fuerzas sociales. Recordemos que Bukele viene del Frente Farabú de Liberación Nacional. Este es un frente que ganó varias elecciones ya en El Salvador, es un frente de izquierda, pero que curiosamente Bukele dejó de lado, no postuló por él, y que hoy día están planteando que los derechos de las personas son más importantes que los derechos de los delincuentes. Entonces, la gente dice,
se tendría que salir de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y obviamente también de repente la Corte Penal Internacional, ¿no? Que está en La Haya. Pero recordemos que ni Estados Unidos, ya ni Rusia tampoco, por lo visto, están en la Corte Penal Internacional. Y en el caso del Perú, de Latinoamérica, muchos han salido de allí, Nicaragua, Venezuela. Claro. Entonces, la pregunta ¿es factible salirse? No es necesario salirse, porque Bukele no ha renunciado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo claro. que pasa es que... Ahora, Arturo... Sí. Ahora, Arturo, si esto, digamos, lo traspolamos a nuestro país, ¿hasta qué punto podría tener éxito, no? Porque se afirma que el Código Penal peruano es garantista, pero es garantista para el delincuente, para el que comete el delito, no es garantista para quien es la víctima. Se afirma que hay un déficit de 50.000 policías en nuestro país, que por ejemplo en el caso de El Salvador, él ha construido esta cárcel en 7 meses y que tendría que construirse un gran centro y que muchos fiscales y jueces finalmente liberan a delincuentes, como ya ha quedado demostrado en varios casos, ¿no? Y que esta, por ejemplo, esta mujercita que es la pareja del maldito Cris, se atreve hasta amenazar a un policía de alto nivel, que es un coronel, nada menos que el jefe de la división criminalística. En consecuencia, ¿cuáles son los problemas centrales por los que tendría que caminar la justicia peruana? Primero, porque estamos justamente controlados por la delincuencia. Quienes están en el gobierno y en el Congreso tienen demasiados antecedentes delictivos. El Congreso prácticamente ya no es un Congreso, es un penal, dado la enorme cantidad de delitos que han por los cuales están siendo investigados los congresistas y la cantidad de congresistas que están siendo investigados. Recordemos que Martín Vizcarra dijo, aquí hay 63 congresistas que debían estar en la cárcel y por eso dio el golpe de Estado, cerró el Congreso, ¿no? Bueno, no fue un golpe de Estado, sino cerró el Congreso legalmente. Entonces, en ese sentido, digamos, uno de los principales impedimentos para que se pueda aplicar el Plan Bukele en el Perú sería que la delincuencia está en el gobierno. Y obviamente tendríamos que tener nuevas elecciones y que haya un candidato con un conjunto de acuerdos, de tratados, como los ha tenido Bukele antes de asumir la presidencia, con los empresarios, con las Fuerzas Armadas y con la policía y con las organizaciones sociales para decir el principal problema que vamos a atacar es la seguridad ciudadana. Un segundo aspecto que es bastante complicado es de que en el Perú no hay proyectos de desarrollo del país. No tenemos un plan de desarrollo en ningún gobierno y no hay tampoco un plan de desarrollo en las organizaciones criminales electorales que tenemos en estos momentos. ¿Qué es lo que sucede? De que en el Ecuador, en El Salvador, aparte de tomar medidas sobre seguridad ciudadana, por ejemplo, pusieron la criptomoneda como el Bitcoin como una de las monedas principales de El Salvador. En segundo lugar, comenzaron a dar facilidades a las inversiones extranjeras. Y en tercer lugar, hoy día Bukele ha planteado la unidad de los países centroamericanos. Es decir, Bukele no solamente tiene un plan de seguridad ciudadana, sino también tiene un plan de desarrollo del país. Hecho que aquí no lo tenemos. Estos dos son grandes impedimentos para que en el Perú se pueda aplicar el plan Bukele, porque no tenemos un plan de desarrollo nacional y porque tenemos a la delincuencia en el gobierno. Entonces la delincuencia en el gobierno obviamente se opone a un plan Bukele, ¿no? Ahora, ¿y tú crees que el gobierno lo tiene? ¿Lo tiene Dina Boluarte? Porque esta semana le han preguntado a Dina Boluarte, señora Dina Boluarte, ¿se puede aplicar acá el plan Bukele? Y ella ha dicho,
son realidades distintas. Es claro que no nos parecemos mucho a lo que ocurre en El Salvador, pero más allá de eso, ¿piensas que el gobierno tiene al menos un plan? No sé si será como Bukele o distinto o similar, pero ¿hay en el gobierno una intención al menos de combatir la delincuencia o no hay nada? Yo creo que no hay ni siquiera un plan Bukelito, ¿no? Un plan chiquito de combate a la delincuencia, porque lo estamos viendo con el crecimiento cotidiano de la extorsión, con el crecimiento cotidiano del asesinato. Y el tema del asunto es de que si nosotros miramos todos los especiales sobre la delincuencia, se centran solamente en Lima, ¿no? Y quienes han ido, por ejemplo, a El Salvador han sido alcaldes de Lima y congresistas que representan a Lima y están ahí. Pero no ha habido un examen de la delincuencia en el conjunto del país, que sí hizo Bukele, ¿no? Porque Bukele ha barrido en el conjunto del país las posibilidades del desarrollo de la delincuencia. Entonces, con esa ausencia, digamos, de un mínimo plan Bukelito en este gobierno, lo que estamos viendo es que más bien la delincuencia va a progresar. ¿La mano dura es necesaria? Por supuesto que es necesaria. No podemos pasarle la manito por la espalda a los delincuentes. Es necesario combatir la impunidad, es necesario combatir la delincuencia con mano dura. ¿La mano dura es antidemocrática? No. La mano dura es parte de la democracia. Te voy a poner un sencillo ejemplo. En Estados Unidos existe una ciudad que se llama Cincinnati. Y esta ciudad de Cincinnati tiene una cuestión muy clara. Es en homenaje a un dictador, Cincinnatus de Roma. Es que nosotros hemos confundido aquí en el Perú la palabra dictador con tirano. ¿Qué sucedía en Roma? En Roma elegían en momentos de crisis y de caos al mejor ciudadano de Roma o bien al mejor senador de Roma y le daban todo el poder para que se convierta en dictador y pueda él, a partir de ese poder, tomar las medidas necesarias en todos los campos. Entonces, es diferente a tener un tirano. Un tirano es aquel que actúa arbitrariamente sin ningún tipo de norma. Y en este caso, en El Salvador, se resguardan las normas. No es que haya una especie de tiranía y estén haciendo lo que quieran, porque si no la gente no estaría caminando libremente en El Salvador, no estaría haciendo negocios con toda seguridad en El Salvador. Y hoy día prácticamente tienen un crecimiento de inversiones extranjeras muy fuerte. Entonces, nosotros hemos confundido dictadura con tiranía. Yo creo que por ese lado tenemos que ser claros que la mano dura no es contraria a, la democracia. Más bien es parte en determinados momentos de la democracia y es una forma de salvar a la democracia de la crisis en la que hoy día estamos viviendo. Porque la mano dura se aplica contra la gente que protesta, pero no contra los delincuentes que son el principal enemigo hoy día en el país, ¿no? Claro. Y ahora, Arturo, justamente un poco incidiendo en lo que acabas de señalar, estos autoritarismos, esta mano dura que se ha producido en esta parte del continente, inicialmente con Trump, luego con Bolsonaro, quizás con Milei si es que gana en Argentina. Este camino de trasuntar por autoritarismos, tanto de derecha de izquierda, ya incluso lo ha vivido en cierta manera Europa, ¿no? Mira, yo creo que hay que dejar de estudiar con paradigmas y con metodología europea los fenómenos sociales, porque el fascismo se presentó evidentemente en Europa de una manera muy clara, pero estamos ante una cosa que es más importante, ¿no? En América Latina, Milei no es parecido a Bukele, Bolsonaro no es parecido a Bukele, Trump no es un Bukele. Es decir, lo que
ha señalado claramente en su mensaje a Dina Boluarte, es decirle, señora, usted no está escuchando a la población que quiere seguridad. Usted está trabajando para las grandes empresas. Así le ha dicho claramente. No es lo mismo. Por lo tanto, no es lo mismo un Bukele a un Milei que está propendiendo no la seguridad ciudadana, sino sencillamente la dolarización y parar la inflación. O a un Trump que fue el, más bien, digamos, el símbolo de la delincuencia, porque fíjate, entraron los peores elementos de la sociedad a tomar el Capitolio, ¿no? Y en ese sentido, este Trump era, es parte de ese tipo de, digamos, es la mala salvatrucha más grande de Estados Unidos, ¿no? En el caso de Bolsonaro es igual, ¿no? Bolsonaro lo que hizo fue depedrar la Amazonía. Entonces, desde ese punto de vista, no es lo mismo. Bukele tiene un plan distinto. Es, digamos, en el caso de Bolsonaro, de Milei, de Trump, son tiranos. No son dictadores, son tiranos. Son gente que actúa con total arbitrariedad y por encima de las leyes. Bukele está actuando para restaurar las leyes. Bukele está actuando para que nuevamente El Salvador se encauce dentro del camino de la legalidad. Esa es la gran diferencia. Entonces, y con un plan, evidentemente, ¿no? Entonces, ahí sí hay que tener cuidado de que no es lo mismo Milei, Bolsonaro, Trump y Bukele, ¿no? ¿Y Dina Boluarte está por ahí o está alejada? ¿Qué es Dina Boluarte en medio de todo esto? Dina Boluarte es un champú, ¿no? Dina Boluarte es una mezcolanza química de ineficiencia, Dina Boluarte es una mezcolanza química de antidemocracia, Dina Boluarte es una mezcolanza de arbitrariedad, es una mezcolanza de limitación intelectual frente a los problemas nacionales, es una mirada básicamente, digamos, tubular, ¿no? No mira a los costados, no escucha a nadie, es sorda, como diría la canción, sorda y muda, ¿no? Entonces, frente a los problemas nacionales no tiene ningún planteamiento. Es prácticamente, diríamos, ni siquiera podría alcanzar el grado de un Pinochet, tal vez podría ser un García Mesa, Luis García Mesa en Bolivia en su momento, ¿no? Que ingresó este general y hizo lo que quiso en Bolivia. Ahí estaría en ese nivel, ¿no? Podría ser un Guillermo Lasso, tal vez, ¿no? Ahí a ese nivel se mueve Dina Boluarte. Por lo tanto, su salida de la presidencia es una salida que ya no solamente la ve y como pedido la población, sino como una necesidad del conjunto de la sociedad peruana. Ya también hasta los empresarios se están cansando de una persona que no tiene mayor presencia, pero que está sostenida pues por la delincuencia del penal de la Plaza Bolívar y por los delincuentes que todavía controlan el aparato estatal central, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Boluarte puede durar hasta el 2026 si es que no hay una protesta que no solamente sea de la calle, de los sectores E y F y C, ¿no? Sino que, y D, sino que también implique sectores del AB, ¿no? Si no hay un apoyo del sector AB, Dina Boluarte va a estar hasta el 2026. Claro. Y bueno, para ya ir finalizando la entrevista, Arturo, ¿te ha sorprendido esta noticia mediante la cual un encarcelado francés que fue cómplice de Montesinos le está exigiendo a nuestro país el pago de una reparación de 7.500 millones de dólares que ha presentado un documento con firma falsa donde supuestamente le pide una indemnización a nuestro país? ¿Hasta qué punto llega la impunidad o el desparpajo de alguna gente? Es impresionante, ¿no? Aquí en el Perú se cometen delitos y el delincuente termina siendo el beneficiario, ¿no? Odebrecht se llevó millones del Perú y mira, hoy está exigiéndonos una reparación de 500 millones de dólares en el CIADI. Las empresas constructoras del país
estuvieron con ODRs asaltando el Estado nacional, el Estado peruano, y hoy día siguen teniendo contratos millonarios con el Estado. Aquí la impunidad es de todos los días. Este francés, mirando eso, ha dicho: pido ese dinero, teniendo en cuenta que son corruptos los peruanos, voy a llegar a un acuerdo con los peruanos, se van a allanar y no sacaré esa cantidad, pero podré repartir una buena cantidad. ¿Qué es lo que sucede, no? O sea, por ejemplo, ¿no? Se habla mucho del problema de Cobra en Arequipa, ¿no? Cobra está en una situación de pedir alrededor de 300 millones de soles o 400 ya en estos momentos, ¿no? Millones de soles como reparación civil en caso de que se quiebre el contrato. Cobra está prácticamente apostando de que las autoridades peruanas y arequipeñas se pueden allanar, van a perder el arbitraje a propósito, ¿no? Porque en este país, recordemos cuando hubo el problema del IREN Sur, los árbitros estaban todos a favor de la empresa que debía de pagar los dineros. Felizmente que se descubrió el caso de Llana y con el caso de Llana tuvieron que devolver la plata que se les había dado, ¿no? En ese sentido, ir a arbitrajes donde los árbitros son evidentemente favorables a la contraparte, al Estado peruano. Es más, el árbitro que pone el Estado peruano es un árbitro que va a jugar en contra del Perú, ¿no? Estas empresas saben muy bien de que entregando una cantidad de dinero, pues se reparten entre ellos lo que salga del arbitraje y ya, todos contentos y el pueblo sufriendo aún más, pagando ellos el asunto. Entonces, esto del francés es ya evidentemente la lluvia que está cayendo sobre el Perú, donde todos quieren sacar la plata que puedan del Estado con falsas denuncias, con falsos arbitrajes, etcétera. Entonces tenemos que tener claridad de que por eso es que el plan Bukele no funciona, pues, porque aquí la impunidad está desde arriba hasta el más chiquito de las autoridades, ¿no? Todos están viendo cómo llenarse de los bolsillos de plata, ¿no? Bien, ok, vamos a ver qué es lo que sucede, porque ciertamente no parecen darse pasos concretos, decisivos en la lucha contra la delincuencia, ¿no? Y todo se deja ahí, en meros anuncios. Que los motociclistas no caminen de dos personas, que se apliquen medidas un poco aisladas y no solucionamos el tema con firmeza y con decisión. Gracias, Arturo. Las gracias a ti, Marco Antonio. Hasta una nueva oportunidad y un septiembre que sea bueno, ¿no? Ya la próxima semana vamos a estar en septiembre y esperemos que la primavera nos llegue en mejores condiciones. Además que usted todavía está cumpliendo las 18 primaveras. Ok, Arturo. Ya, muy bien, Marco Antonio. Ok, 8 de la mañana con 10 minutos, vamos a ir a una breve pausa. En un instante vamos a continuar con más en nuestra edición del día de hoy, en los últimos días de este octavo mes, el mes de Arequipa y también un poco de Tacna, ¿no? Bien, 8 con 11, vamos a retornar en instantes para presentarles la portada de nuestro periódico para hoy, lunes 28 de agosto del año 2023. Volvemos en instantes. Inverhouse, trabajando para que todos tengan su casa propia. Te ofrecemos terrenos en zona exclusiva. Residencial Pampas Dongo, terreno desde 48 mil dólares, cerca a la Avenida Dolores.
con grandes facilidades de pago. 4 años para pagar, con un inicial del 30% separa tu terreno. Documentos saneados, escrita en registros públicos. Venta directa del propietario. Promueve, ejecuta y financia Inverhaus, calle Don Bosco 103. Cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Somos tus cómplices de ensueño, tus mejores aliados para sorprender a las personas que quieres. Cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Bien, 8:15, vamos terminando nuestro bloque de entrevista para el día de hoy, lunes, solamente para decirles y presentarles la portada de nuestro periódico para el día de hoy, lunes. Vamos a ver cuáles son los temas que trae en su edición del día de hoy. Hay varios accidentes y varios hechos policiales que se consignan en la edición de hoy lunes. Ahí está la portada. Estos son los temas que trae en su edición de hoy. A ver, le pedimos a producción que nos amplíe. Dictan prisión preventiva por 9 meses a policía y abogada por pedir coima de 2.500 soles. Están en la comisaría de Santa Marta y seguramente pasarán a la carceleta y de ahí al penal, ¿no? Es el suboficial Juan Carlos Paco Aguilar y la abogada Minusca Grace Pozo Chura para ayudar a mujer en investigaciones. Bueno, en este caso la decisión ha sido bastante rápida, ¿no? Universitario es detenido tras ser acusado de agredir sexualmente a su compañera. La citó a su casa para realizar trabajos de la U. Y dicen que la violentó, ¿no?, a su compañera. Le colocó un somnífero. La denuncia fue asentada en una comisaría de la zona. Un hombre murió en un choque entre un automóvil y un camión en La Joya. Iba en un Volkswagen por el sector de Santa María y evidentemente al chocar contra un camión llevó la peor parte. Fíjese, el vehículo quedó llantas hacia arriba. Taxistas dejan de trabajar por escasez de combustible GLP en grifos y se forman largas colas.
planta no tendría capacidad suficiente para abastecer, ¿no? Se dice que está en mantenimiento, pero bueno, hay que apresurarse, ¿no? Dos vehículos impactaron en la Avenida La Marina, en Arequipa, a la altura de Plaza Vea. Uno de ellos cae al río Chile y ahí está, pues justamente es un tico que cayó en los matorrales, ¿no? El conductor felizmente salió ileso. Bueno, hubiese podido ser arrastrado por las aguas del río Chile, solamente que cayó en los matorrales de la zona, ¿no? Y pide renuncia del director técnico Mariano Soso tras derrota de Melgar frente a Sport Huancayo por 3-1. No vas a perder por goleada, ¿no? Y de local. Ya esto es ya el colmo. Aunque dicen que el árbitro triunfó, dio triunfo, favoreció el triunfo al equipo visitante. Bueno, eso es lo que sucede en este tipo de cosas, ¿no? En fin. Melgarcito con Soso ha conseguido puro empate nomás, ¿ah? Y encima ayer pierde por 3-1 el local. Eso ya es el colmo, ¿no? Por más que el árbitro esté en tu contra y haya favorecido al equipo rival. Son jugadores profesionales. En la cancha son 11 contra 11 y no hay más. 8 con 18. Vamos terminando el programa para hoy lunes. Eso es todo. Tengan un buen inicio de semana. Se nos va el octavo mes. Y bueno, viene el mes de la primavera, el mes de la amistad, de la juventud. Así que con mucha vitalidad, con mucha fuerza, iniciemos este noveno mes en los próximos días. Bien, eso es todo. Tengan ustedes, les reitero, un buen inicio de semana. Hasta entonces.